Eminentíssim i reverentíssim senyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona, deixi'ns fer una excepció dins de la salutació protocolària i agrair-li explícitament que com a cardenal hagi donat a l'Església un papa que li dona un aire nou. Gràcies, cardenal. Doctor Salvador Pié, president del patronat de Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, doctora Ana Berga, secretària general de la Universitat Ramon Llull, doctor Màrius Duran, degà de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i padrí del guardonat, vicerrectors, síndica de la Universitat Ramon Llull, membres dels òrgans de govern de la Universitat Ramon Llull, doctor Miquel Gassiot, rector magnífic de la Universitat Ramon Llull del 1994 al 2002, doctora Esther Jiménez Salinas, rectora magnífica de la Universitat Ramon Llull del 2002 al 2012, patrons de la Universitat Ramon Llull i de la Fundació Blanquerna, autoritats institucionals, civils i acadèmiques, familiars i amics del doctor Luis Rojas Marcos, professors, professores, estudiants, senyores i senyors. S'obre la solemne sessió d'investidura del doctor Luis Rojas Marcos, professor de psiquiatria a la Universitat de Nova York, com a doctor honoris causa de la Universitat Ramon Llull. En primer lloc, té la paraula la doctora Ana Berga, secretària general de la Universitat Ramon Llull. Acte de nomenament del doctor Luis Rojas Marcos com a doctor honoris causa de la Universitat Ramon Llull. La Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull, a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, en la sessió de 15 de març de 2012, va prendre l'acord de concedir el grau de doctor honoris causa de la Universitat Ramon Llull al doctor Luis Rojas Marcos. Esperegui ara el doctor Duran, padrí del guardonat, que el vagi a buscar i que l'acompanyi en aquesta aula magna. Doctor Rojas Marcos, sea bienvenido a nuestra universidad. Té la paraula ara el doctor Màrius Duran, que en tant que padrí de la promoció presentarà els mèrits del seu patrocinat, el doctor Luis Rojas Marcos.
doctor Josep Maria Garrell, rector magnífic de la Universitat Ramon Llull, eminentíssim i reverendíssim doctor Lluís Martínez Sistac, cardenal arquebisbe de Barcelona, doctor Salvador Pier, president del patronat de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, doctora Anna Berga, secretària general de la Universitat Ramon Llull, doctor Luis Rojas Marcos, professor de psiquiatria a la Universitat de Nova York i distingit guardonat. Autoritats institucionals, civils, acadèmiques, professors, professores, amigues i amics. És un honor per a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i per a mi, en su representació, tenir el placer de presentar la laudatio del primer doctor honoris causa de nuestra facultad en sus 20 años de existencia. Me estoy refiriendo al doctor Luis Rojas Marcos, persona comprometida con el hombre, con la humanidad en su sentido más amplio, que ha estudiado en profundidad la psique para intentar comprender su complejidad. Gracias, Luis, por estar hoy aquí. Abusando de tu bondad y dado que es conocido que la intercomprensión lingüística entre el catalán y el castellano es, en general, bastante automática para todos, aunque algunos se empeñen en demostrar que no, si me permites, continuaré la presentación mayoritariamente en mi lengua materna. Es un honoris causa per nosaltres meditat i sentit. Creiem que el nexe d'unió de la facultat amb el reconegut psiquiatre Luis Rojas Marcos és un mateix ideal de tracte amb la persona, una visió humanística i holística en la manera d'entendre la salut, aquest bé tan preuat, i el tracte que requereixen les persones que necessiten la nostra atenció. Aquest és potser l'aspecte més important, però ens uneixen més coses. Ens uneixen també els records. L'any 2002, el doctor i professor Luis Rojas Marcos, que en aquells moments presidia el sistema de sanitat i d'hospitals públics de la ciutat de Nova York, va exercir de padrí dels diplomats de la nostra 8a promoció d'aleshores Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Havia acceptat ser-ho uns dies abans de la diada de l'11 de setembre del 2001, en què es va produir l'esfondrament de les Twin Towers de Nova York, arran d'aquell brutal atemptat terrorista. Immediatament li vaig enviar un correu electrònic d'ànims i la seva resposta, encara commocionat, va ser: «Es indescriptible lo que he visto y he sentido». Com ell mateix va explicar després en un article colpidor i brillant al diari El País, una casualitat i unos ángeles anónimos permitieron que salvase mi vida en aquel trágico suceso. Precisament per la seva notorietat, pel seu càrrec d'alta responsabilitat, per l'acceptació de ser padrí de la nostra 8a promoció de diplomats, la facultat es va sentir molt honorada. Permeteu-me destacar alguns apunts biogràfics de Luis Rojas Marcos, com a mostra de la seva personalitat tremendament polifacètica. Nascut a l'Andalusia de la postguerra, fill de mare càntabra i pare sevillà, Luis Rojas Marcos porta els gens, la sobrietat, l'alegria i el sentit de l'humor de les cultures dels seus progenitors. Va ser un nen inquiet, curiós, entremaliat i amb dificultats d'aprenentatge. El que avui dia en dirien un nen amb trastorn de dèficit d'atenció per hiperactivitat. Des de molt jove es va sentir atret per la música i va aprendre a tocar el piano, la guitarra i la bateria, aquest últim instrument molt adequat per un nen hiperactiu amb la seva energia. Quan tenia 15 anys, va fundar un quartet i feien bolos, el quartet Llongai, en el qual tocava la bateria juntament amb el vocal Manolo Fontbuena, el contrabaix Carlos Olmos i el guitarra Jesús Domínguez.
Si bé pel que sabem la música l'atreia amb força, va encaminar la seva trajectòria professional cap a la medicina. I després de cursar la carrera a la Universitat de Sevilla, va emigrar amb només 24 anys a la ciutat de Nova York. Entre el 69 i el 72 va especialitzar-se com a psiquiatre a la Universitat de Nova York i a l'Hospital Bellevue. El 75 es doctorà en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Bilbao amb una tesi que portava per títol El bilingüismo en pacientes con esquizofrenia. I dos anys més tard es doctorà de nou en Ciències Mèdiques per la Universitat de l'Estat de Nova York. Al llarg de gairebé 20 anys, fins al 91, va dur a terme una ingent publicació d'articles acadèmics i estudis publicats en les revistes científiques més rellevants del seu àmbit. Els seus papers sobre psiquiatria, medicina i salut pública es poden llegir en publicacions com l'International Journal of Mental Health, American Journal of Psychiatry, Jesus in Ego Psychology, Hospital and Community Psychiatry, British Journal of Psychiatry, New England Journal of Medicine i d'altres. A partir del 92 va decidir ampliar el seu espectre comunicatiu per fer arribar les seves reflexions també al gran públic, escrivint, si no hem comptat malament fins ara, 15 llibres destinats a la població en general. Entre ells podem destacar Les semillas de la violència, La ciudad y sus desafíos, La fuerza del optimismo, Eres tu memoria i el recentment aparegut Los secretos de la felicidad. Ha concentrat la seva activitat com a gestor de salut pública a Nova York. En aquest àmbit ha estat director dels serveis psiquiàtrics de la xarxa d'hospitals públics on ha promogut programes tan reconeguts internacionalment com HELP, Homeless Emergency Liaison Project, el primer servei mèdic mòbil per atendre i hospitalitzar malalts mentals greus sense sostre. Cal dir que aquest programa va ser una experiència pionera i que es va prendre com a model a moltes ciutats del món. Ha exercit de Commissioner of Mental Health, és a dir, la màxima responsabilitat dels serveis municipals de salut mental, alcoholisme i substàncies addictives a Nova York. També en el camp de la gestió en salut va desenvolupar el programa Choose to Defuse per prevenir la violència als col·legis públics. El 95 va ser anomenat president del sistema de sanitat i hospitals públics de Nova York, càrrec que exercia quan va viure l'atemptat de les Torres Bessones. La seva experiència en aquell tràgic atemptat, viscuda com a responsable dels hospitals públics i com a membre del control d'emergències, el va dur a escriure una obra titulada Más allá del 11 de setembre, la superación del trauma. També té temps per fer salut fent esport. Si no ha canviat les coses, cada primer diumenge de novembre participa a la Marató de Nova York. Amb les dades que hem pogut recollir, fins al 2011 havia participat 19 vegades. No sé si ara ja seran 21. Actualmente colabora como profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y es miembro de diversas asociaciones científicas de la misma ciudad. Pero además de toda esta dedicación al mundo científico, a los pacientes y a la gestión pública, Luis Rojas Marcos también ha experimentado un profundo interés por las humanidades y en los libros destinados al gran público podemos encontrar múltiples referencias a hechos históricos, ideas filosóficas y de otros campos. Es fácil darse cuenta en la lectura de sus obras que existe un ámbito que por su capacidad metafórica de explicar la experiencia humana destaca como una nota constante en sus páginas.
se trata de los mitos, la mitología. Es por este motivo que me he tomado la licencia de explorar uno de los mitos que mejor representa la profesión médica del profesor Rojas Marcos. Diuen que a la Grècia antiga els metges i els professionals de la salut honoraven el déu Asclepi. A les escultures se'l representava com un personatge amb barba, amb un bàcul, un bastó en el qual s'enroscava una serp que des de temps immemorials ha simbolitzat aquella metzina o agent actiu que tant et pot treure la vida com te la pot curar. Es tractava d'un déu important i el seu nom, Asclepi, significava en grec arcaic incessantment amable. Els guaridors d'aquells temps vivien i curaven en els temples d'Asclepi. El més conegut d'ells va ser Hipòcrates de Cos, les obres i els principis dels quals encara inspiren la pràctica mèdica. I com curaven en aquella època llunyana? Doncs els malalts anaven al santuari d'Asclepi, s'hi passaven la nit amb la finalitat d'incubar un somni. Aquell somni contenia un missatge que, ben interpretat, implicava un canvi en la vida quotidiana del malalt que solia curar-lo. Fa no massa temps, en una campanya de televisió, de l'Institut Cervantes li preguntaven a Luis Rojas Marcos quina era la seva paraula preferida de la llengua espanyola i efectivament va triar sueño. Argumentava que era un mot que sonava bé, que estava connectat amb les nostres il·lusions, però sobretot la va triar perquè la paraula somni en la seva professió, en la psiquiatria, té molta importància. Els somnis tenen valor i poden representar d'una manera simbòlica les preocupacions o els desitjos més íntims de les persones. I en efecte, de tota la medicina, l'única branca especialitzada que continua fidel a la pràctica dels asclepíades de consultar el somni és precisament la psiquiatria. Un somni és una espècie de pel·lícula que construïm inconscientment cada nit amb els materials més diversos. Una persona de la nostra vida quotidiana, alguna cosa que han dit a les notícies, un lloc que sabem que és tal lloc però que no s'hi assembla, els records de la infantesa. Un somni és potser una de les poques oportunitats que tenim per alliberar-nos de les lleis socials i fins i tot de les lleis físiques, per llançar-nos a volar. Per això el somni és tan valuós, per explorar l'ànima de les persones. Les ambicions, les pors, les aspiracions, totes elles es troben allà reunides perquè les puguem escoltar. Sincerament, crec que és un lujo que nuestro mundo cuente con médicos como Rojas Marcos, con capacidad de afinar su capacidad de escucha y que consiga ayudarnos a hacer que nuestros miedos, deseos y problemas se nos hagan mucho más comprensibles y sobre todo aceptables. Auscultar al hombre en su parte más interna es un trabajo noble y más cuando sirve para curar. En primer lugar, pues queremos agradecer su amplia dedicación a esta disciplina que nos ayuda a todos a ser un poco mejores. Y en segundo lugar, quiero darle mi más efusiva felicitación por el merecido título doctor honoris causa con la cual la Universidad Ramon Llull ha querido distinguir su trabajo y su trayectoria. Puc dir que es tracta d'una persona respectuosa i generosa, perquè després de llegir els seus llibres i d'escoltar els seus discursos, es té la impressió d'haver trobat una veu que s'allunya dels llocs d'autoritat per seure al teu costat, a la mateixa alçada, que és la millor manera d'ajudar. I això
com malauradament sabem, en el món de la salut a vegades no es dona. És més, allunyat d'actituds fredes i distants, Rojas Marcos exposa freqüentment les experiències de la seva pròpia vida per exemplificar els temes que tracta. Així sabem com, amb 6 i 7 anys, corria i saltava per les teulades de Sevilla davant de la seva horroritzada mare, o com va aconseguir superar els seus nervis i distraccions a les aules quan tenia 16 anys, gràcies a una mestra, la senyora Lolina, que el va fer seure a primera fila, la directora d'un institut de Sevilla. Sabem també com en aquella adolescència la seva mare el va apuntar a música perquè pogués canalitzar la seva energia de nen hiperactiu. O com va passar una nit a la presó d'una caserna de la Guàrdia Civil a Cantàbria a causa d'un incendi que s'havia produït en un bosc que per sort crec que es va apagar. Aquest va ser el moment en el qual ell va reflexionar a fons sobre què li estava passant. O que va fer de Nazareno a les processons de Setmana Santa amb tres confraries diferents, sempre sortint-se de la filera i anant més ràpid que els altres. O com als anys 70 va comprendre què li havia passat a la seva infantesa arran de les explicacions de la psiquiatra infantil novaiorquesa Stella Chess. També sabem com a començament dels anys 70 la seva experiència de resident bilingüe en un hospital de Nova York li va donar la idea per a una de les seves investigacions, un projecte sobre l'impacte de la llengua en la diagnosi de malalts psiquiàtrics bilingües. Tot va ser adonar-se que els pacients bilingües, al seu càrrec, si parlaven en anglès o en espanyol, recordaven episodis diferents segons la llengua que s'utilitzés a les sessions. Així doncs, veiem que per a Rojas Marcos tota feina, ja sigui de recerca, de divulgació o de gestió, parteix de la seva experiència pròpia. Per això és sorprenent com aplica fins a l'extrem aquella màxima dels grecs que tenien inscrit al llindar de l'entrada de l'oracle de Delfos que diu «Coneix-te a tu mateix». Considero que Luis Rojas Marcos és un médico generoso, porque por su forma de hablar y de escribir se detecta un esfuerzo por simplificar y un trabajo para hacer que todas sus ideas sean comprensibles y lleguen a todos. Rojas Marcos es un gran comunicador, escribe y habla para todos, con ideas interesantes, con muchos ejemplos, preguntas constantes que nos cuestionan y nos hacen pensar y con datos relevantes y con también un poco de afabilidad y humor y sobre todo una claridad diáfana en cada una de sus palabras y de sus frases, Rojas Marcos consigue hacer que aquello difícil, aquello complejo, aquello confuso se convierta en algo simple, sencillo y comprensible. Això potser es deu a l'ambient professional i acadèmic del món anglosaxó, en el qual Rojas Marcos du a terme la seva feina. Certament, tant les universitats angleses com les nord-americanes es caracteritzen per proporcionar al públic en general obres divulgatives que apropin el coneixement al ciutadà, però sense perdre ni una gota del rigor i de l'ambició intel·lectual que els temes científics requereixen. En els països llatins segurament encara hem d'aprendre a salvar l'hiatus que existeix entre l'alta cultura, la ciència i la ciutadania. Per tant, és una prova de generositat que Rojas Marcos, des de l'altre costat de l'Atlàntic, escrigui obres en llengua espanyola sobre temes fonamentals de la vida psíquica de les persones, com la violència, la parella, la memòria, la felicitat, l'autoestima, l'optimisme
i la superació de les adversitats. Aquesta claretat d'estil a l'hora d'explicar segurament té a veure amb una de les idees claus des del seu punt de vista, que des del seu punt de vista ajuden a assolir la salut mental i la felicitat. Segons ell, és necessari aturar-se a pensar sobre el propi estil d'explicar-nos els problemes o els fets que ens succeeixen. Diu Rojas Marcos que hem de pensar sobre el nostre pensament, aprendre de quina manera conversem amb nosaltres mateixos. Només a través d'aquest coneixement aconseguim aturar pensaments automàtics o autoculpabilitzadors i només així aconseguim canviar el to amb el que ens diem les coses a nosaltres mateixos. I així som més feliços. Però què podem dir de l'estil de pensament de Rojas Marcos? Ja he apuntat que es tracta d'un estil fàcil, clar, afable, accessible, però deixeu-me afegir una altra característica prou important. És un estil optimista i esperançador. Malgrat estar tractant problemes profunds de la psique humana, com pugui ser la síndrome d'indefensió adquirida o les actituds violentes, ell, el professor, sempre té paraules de suport per als qui pateixen. Així, després d'haver reconegut les dificultats de tractar el bullying o el mobbing, o la violència en el si de la llar, Rojas Marcos afirma la seva obra L'autoestima: avui, en els països d'Occident, les víctimes de les desgràcies tenen una consideració social sense precedents. Mai les persones que han patit atrocitats a mans dels seus semblants han estat tractades amb tant de respecte, solidaritat, generositat per part dels ciutadans. Segurament encara ens falta molt camí per recórrer, però tot i així ja és una gran fita. Probablement a causa d'aquest estil clar i optimista, les seves últimes obres publicades s'enfoquen cap a aspectes positius de l'ànima humana. En els últims anys, quan el nostre món està abocat a actituds i sentiments desesperançats, el professor Rojas Marcos insisteix en diversos títols que tenen a veure amb sentir-se a gust amb la vida, la felicitat, l'optimisme, l'autoestima, per posar només uns exemples. I en ell sempre assenyala que l'humor i el somriure són una taula de salvament fonamental davant de les adversitats, perquè ens proporcionen el distanciament necessari per mitigar el patiment. Rojas Marcos és un d'aquells psiquiatres que creuen fermament que estudiant només les patologies i les malalties greus, la medicina està perdent informació. Una informació que és important per a la resolució del propi problema. Per ell és necessari que els investigadors s'interessin d'una manera seriosa per les causes i les conseqüències del benestar de la gent, perquè, com sap molt bé, només estirant del fil dels aspectes positius de les coses aconseguim assolir una visió nítida i allunyada del pessimisme. Per aquest motiu li interessa la medicina de la qualitat de vida. Tot això ens incita a recordar que la medicina i totes les professions relacionades amb el fet de tenir cura de la salut tenen molt d'entrega, de donar-se a l'altre i de pensar en el benestar del proïsme. El neurobiòleg portuguès Antonio Damasio, fa 3 anys també honoris causa de la Universitat Ramon Llull i que Rojas Marcos cita sovint en els seus llibres, va escriure a la seva obra L'error de Descartes que les emocions no són un luxe. Va demostrar que les emocions eren una realitat diferent a aquell agent pertorbador que la història occidental ha interpretat com una cosa que ha de subjugar-se o fins i tot eliminar-se perquè interfereixi a la tasca de la raó. Antonio Damasio va saber veure que la raó i l'emoció es complementen
que actuen en espiral i que hem de comprendre-les. Doncs bé, precisament en el seu pensament, Rojas Marcos reprèn aquesta filosofia de Damasio i ens ensenya que una emoció pot tenyir un pensament i a la inversa. Això és una cosa que els professionals de la salut hem de tenir present sempre. La feina de curar mai hauria de ser pura i freda racionalitat clínica, de la qual hem fet fora tota ombra de sentiment i emoció. El nostre compromís, fins i tot abans de l'època d'Hipòcrates de Cos, és amb les persones, amb el pacient, amb la vida, i aquest pacient i aquesta vida és impossible extirpar-li les emocions. El Premi Nobel d'Economia Daniel Kahneman ens adverteix que es pensa amb tot el cos i no només amb el cervell, que els nostres pensaments tenen una incidència major de la que creiem en el nostre estat físic. Una ment sana és un reflex d'un cos sa i a la inversa. La seva obra Pensar rápido, pensar despacio ens permet aconseguir el que tant insisteix Rojas Marcos, aprendre a reflexionar sobre el nostre propi pensament i trobar en cada moment la manera de pensar i d'explicar-nos la realitat que ens resulti més beneficiosa. Desde los sanadores de los antiguos santuarios de Asclepio, que intentaban curar el cuerpo y el alma de los hombres a través de los sueños, la medicina y los profesionales de la salud, como los que se forman en nuestra facultad, han contribuido a mejorar la vida de las personas. Sin duda, hemos de felicitarnos por pertenecer a una profesión tan agradecida y útil, tan necesaria y valiosa. La Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad Ramón Llull se enorgullecen hoy de contar en su comunidad académica con una figura de una gran altura intelectual, profesional y personal, y que al mismo tiempo siente un impulso vivo por cuidar el alma de las personas. Contigo, Luis, con usted, profesor Rojas Marcos, como doctor honoris causa de nuestra facultad y también universidad, se engrandecen y están más preparadas y aún para ser más humanas y más sabias en el futuro. Muchas gracias. Es prega el doctor Durán que acompanyi el doctor Rojas Marcos a la presidència. A proposta de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i amb l'aprovació de la Junta de Govern i del Patronat de la Universitat Ramon Llull, heu estat nomenat doctor honoris causa en testimoniatge i reconeixença dels vostres rellevants mèrits. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament d'aquest títol. També us lliuro el virrell llorejat com a símbol i distintiu antiquíssim i venerat del magisteri. Porteu-lo com a corona dels vostres mereixements i estudis.
Rebeu l'anell que en l'antiguitat tenia el costum de lliurar-se en aquesta venerada cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i arbitratges de la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa, que han de preservar les vostres mans, signes, uns i altres, de la distinció de la vostra categoria. I perquè us heu incorporat en aquesta universitat, rebeu en nom del seu claustre l'abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i congratulen de ser els vostres companys i companyes. Té la paraula ara el doctor Rojas Marcos. Bon dia. Rector, president, cardinal, secretària. És per mi un gran honor i font de satisfacció profunda rebre el grau de doctor honoris causa per la Universitat Ramon Llull. M'agradaria expressar el meu agraïment a la Junta de Gestió de la Universitat i el magnífic rector, doctor Josep Maria Guerrel. El meu agraïment especial a la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna i al doctor Màrius Duran, un amic i bon amic. Mai oblidaré l'experiència tan instructiva com entranyable per a mi, quan l'any 2002 va ser nominat padri de la classe vuitena de la Diplomatura d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat al Palau de la Música Catalana. Des de llavors he tingut l'oportunitat de parlar amb molts nois i noies que han contactat amb mi personalment o que inesperadament els he trobat en algun dels meus viatges. Ara, us vull confessar que els meus amics catalans m'han aconsellat que per no espatllar aquesta bonica llengua continuï expressant en castellà. Trabajando en el mundo de la enfermedad, aprendí muy pronto dos lecciones. La primera, que el optimismo o la tendencia a percibir los aspectos positivos de las cosas y darles preferencia a los negativos, esta tendencia es muy sana,
muy curativa y muy útil. La segunda lección que aprendí es que esta tendencia a ver las cosas a través de una visión o una perspectiva positiva abunda mucho más de lo que nos creemos o de lo que los críticos sociales nos dicen. Realmente esto, si pensamos, tiene sentido. Sino cómo explicar que cada día seamos más y vivamos más en el mundo. De hecho, yo voy más allá. Yo creo que nuestra tendencia a ver lo positivo de la vida, incluido momentos donde tenemos que recurrir de la fantasía o de la imaginación, esta tendencia es natural, nacemos con ellas. De forma que cada día estoy más convencido que en los genes humanos llevamos programada esa tendencia a ver lo positivo de la vida y a sentirnos razonablemente satisfechos con la vida y a pensar que vivir merece la pena. Algo que me gustó un día leyendo la biografía de Darwin, en uno de sus comentarios, Darwin decía: todos los seres vivientes estamos programados para ser felices, pues si sufriésemos habitualmente, no nos ocuparíamos de propagarnos. El optimismo o la visión que favorece los aspectos positivos de la vida es también, como decía, un elemento importante en nuestra salud. Y cuando hablo de salud me refiero al concepto de salud que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud el 22 de julio del año 46 en Nueva York. La definición, que todavía es vigente, dice: la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social, que constituye la base de la felicidad. Sin embargo, siempre me llama la atención esa dicotomía que vemos, sobre todo, yo diría, en Europa y concretamente en este país, esa dicotomía que vemos entre lo que ocupa nuestro diálogo diario, nuestras conversaciones y esa glorificación del pesimismo que existe en nuestra cultura. Y cómo esto contrasta con los estudios epidemiológicos que miden o tratan de medir la satisfacción con la vida. Porque cuando estudiamos la felicidad, no le llamamos felicidad. Es una palabra como complicada, ¿verdad? Hablamos de satisfacción con la vida en general. Curiosamente, cuando hacemos esta pregunta, pues los niveles de satisfacción con la vida en general pues son razonablemente altos en la población, bastante altos. Aquí no os voy a hacer la pregunta, ¿verdad?, porque no forma parte de la liturgia, pero si pensáis, y como no tenemos un aparato como tenemos para medir la presión arterial o el colesterol, pues lo único que tenemos es preguntar. Si yo os preguntara el nivel de vuestra satisfacción con la vida en general, no hoy, si hoy os duele la cabeza o lo que mi discurso no os gusta, no cuenta, ¿no? Tenéis que mirar vuestra vida en general. Y si yo os preguntara, bueno, del 0 al 10, esa sería
la escala y ahora pues pensar del 0 al 10 qué número os daríais. Yo creo que la gran mayoría en esta sala os daríais pues más de un 6, 7, incluso un 8, y no hago la pregunta porque, aunque me da una gran curiosidad. Porque claro, si alguien se da un 10 a esos, yo les doy mi tarjeta. Como también se la doy si se dan un 0 o un 1, ¿verdad? La mayoría estamos entre el 6 y el 9. Yo, como estamos en familia, os diré que yo me doy un 8 y medio. Pero hablo de la vida en general. Entonces, como decía, hay una dicotomía importante entre cómo nos sentimos y nosotros y de lo que hablamos, ¿verdad? Yo creo, aunque no soy un experto, pero yo creo que la influencia de los filósofos del siglo XVI, XVII, XVIII ha sido muy significativa en nuestra cultura. Y los filósofos, por definición, eran personas muy inteligentes, pero también muy dadas a celebrar el pesimismo, ¿verdad? Pero han tenido una gran influencia en la sociedad y no digamos en la psicología y en la psiquiatría y hasta cierto punto en la medicina. De hecho, ya encontré una cita de Aristóteles en su obra Problemas. Dice Aristóteles, ¿por qué será que quienes han destacado en filosofía y en otras artes son individuos melancólicos, afligidos por la enfermedad de la bilis negra? La bilis negra era lo que entonces pues se asociaba a lo que hoy día llamamos depresión, ¿no? Pero si vais por la lista de importante de filósofos en Europa, pues la gran mayoría han sido personas que han glorificado el pesimismo. Bueno, no digamos Voltaire, ¿verdad? Voltaire, que molesto con, como él dice, ¿no? Molesto con la manía de algunos de empeñarse en que todo va bien cuando las cosas van realmente mal, escribió Cándido o el optimismo, que es realmente la caricatura más aguda que se ha escrito sobre el optimismo. Optimismo como ignorancia de la realidad. Yo tengo que confesaros que a veces me preguntan, tú, pues, ¿eres optimista, no? Y digo, pues, sí. Y entonces me miran con una cara como diciendo, ignorante, ¿no? Ingenuo. Nos da apuro decir que somos optimistas, y no digamos ya que somos felices. En esta cultura está mal visto. Y de hecho, ahora con la crisis económica que está haciendo sufrir a tantas personas, no se os ocurra decir, soy feliz. Lo podéis pensar. Porque os miran mal, está mal visto. Incluso se puede llegar a que os consideren personas insolidarias, insensibles. ¿Cómo puedes decir, no? Esta es esa dicotomía que me llama la atención. En nuestra profesión, en las profesiones de la salud, y concretamente en psicología, la psicología empezó, salió de la filosofía y por lo tanto, pues, los fundadores de la psicología, pues, eran bastante pesimistas, ¿no? William James, seguro que estáis familiarizados con él, Wilhelm Wundt, todos se dejaron seducir por estas ideas agoreras. Incluso psicólogos tan positivos en sus escritos como Eric Fromm, que escribió ese magnífico libro El arte de amar, pues incluso Eric Fromm pues
dice, en el arte de amar, en el mismo libro, dice, el hombre es consciente de su soledad y de su impotencia ante las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo esto hace que su existencia sea una prisión insoportable. No digamos Freud, Sigmund Freud, que fue el psiquiatra universal, ¿verdad?, inventor del psicoanálisis. Las personas están, esto es Freud, las personas están destinadas a frustrarse y sufrir, o a frustrar y hacer sufrir a otros, por lo que la más modesta aspiración a la felicidad no es más que una quimera irracional infantil. La primera persona que me contagió ideas positivas fue una psiquiatra alemana que vivió en Estados Unidos, Karen Horney es su nombre, y esta mujer pues le empezó a ver la importancia que tiene saber y enterarnos del potencial de las personas. Esta mujer habla de la realización de uno, ¿no?, y de cómo la naturaleza humana, si la dejamos tranquila, pues nos va a llevar por un camino positivo que nos va a ayudar a realizarnos y a ser quienes somos. Hoy día, pues, hemos empezado a estudiar estas cualidades. Esto es algo nuevo. En Estados Unidos fue en el año 2000 cuando se creó por primera vez, gracias a este profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, Martin Seligman, se crearon por primera vez la asignatura de la psicología positiva en el año 2000. Es reciente, pero hoy día ya, pues sí tenemos estudios científicos importantes. Porque otra conclusión a la que he llegado hace tiempo es que las verdades no se inventan, ¿verdad? Las verdades se descubren. Y por eso es importante entrar en el mundo de la metodología científica para poder descubrir verdades o confirmarlas o negarlas. En Estados Unidos, es un poco lo opuesto. Allí se presume de ser feliz. Se glorifica el optimismo. Si vais a una entrevista, no se os ocurra decir que sois realistas. No digo ya pesimista, pero ni realista. Hay que decir, yo soy optimista. Es fundamental. El otro día, vamos, hace un par de meses, leí una encuesta muy interesante de casi 12.000 personas creyentes de varias religiones. Y esto ha sido publicado en el estudio, en la encuesta, una de las conclusiones de la mayoría de estas personas era que cuanto más feliz eres, más probabilidades tienes de ir al cielo. Interesante. A mí me hubiera gustado que esto me lo hubieran dicho cuando tenía 12 o 13 años, porque probablemente no hubiera salido en tantas cofradías. Una, ¿verdad? Es importante. Y si uno lo piensa, ¿verdad? Tiene un sentido, ¿verdad? Si eres feliz, probablemente vas a ir al cielo. No me puedo resistir contaros una anécdota real, porque me va a abrir el camino a definir el optimismo. Yo tengo un amigo que es epidemiólogo y él hace encuestas, ¿verdad? Y un día pues estaba en un pueblo pequeño haciendo una encuesta sobre la esperanza de vida. Y era por la mañana y
vio pasar una señora que él pensó podía contestarle a su pregunta. Y le dice: señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. A ver, ¿cuál cree usted que es la tasa de mortalidad en esta zona? La señora pensó unos segundos y contestó con convencimiento: un muerto por persona. Efectivamente, es así, ¿verdad? Y esto no va a cambiar mientras nuestros genes prefieran una vida prolífica y activa a una vida interminable. Lo que sí ha cambiado, ¿verdad?, es el énfasis en los últimos 20, 25 años que le damos a estudiar científicamente los aspectos positivos del ser humano. En medicina hay algo que mi padrino, Marius, mencionó, es la medicina de la felicidad. No es de la calidad de vida. Medicina de la calidad de vida. Eso es medicinas que no curan enfermedades, aunque necesitáis receta. No curan enfermedades, pero nos hacen llevar una vida más contentos o más tranquilos o más, ¿no? Y hay muchas medicinas. La primera que se considera este tipo de fue la píldora anticonceptiva, porque no es una medicina que uno necesita estar enfermo, pero hay parejas y mujeres que deciden tomarla para decidir cuándo quieren tener hijos, por ejemplo. Pero hay muchas, pero hay unas que yo no las he visto, que son azules, pequeñitas, que también ayudan a la calidad de vida. Ahora, si esto lo traspasamos al mundo de la ciencia, de la psicología y la ciencia, entramos para entender el tema del optimismo. Quienes más han estudiado este tema en Europa y en Estados Unidos han definido partes del optimismo. Yo aprendí hace unos años que para entender el optimismo y medirlo, porque hay que medirlo, claro, es útil pensar en el pasado, en el presente y en el futuro. Y luego darnos un número en cuanto al optimismo del pasado, del presente y del futuro. El optimismo del pasado tiene que ver con cómo nuestra perspectiva sobre nuestra propia vida pasada. Si miráis a vuestra vida pasada, hay personas que la ven con una perspectiva positiva y tienden a ver lo más favorable de su vida, y otras estarían en el otro extremo, donde lo que ven es la parte negativa. En general, la mayoría de las personas recordamos más lo positivo que lo negativo. De esto también se han hecho muchos experimentos, como sabéis, ¿no? Si yo os preguntara, escribid 20 recuerdos, la mayoría me vais a escribir más recuerdos positivos que negativos. Y esto se ha estudiado con todo tipo de poblaciones, edades, ¿no? Y y ahí nos damos un número, ¿no? Mi optimismo en cuanto al pasado, pues del 0 al 10, pues nos damos un número. Gracias a la memoria genéticamente, porque es algo natural, nos va a ayudar a recordar lo positivo. La memoria, como descubrió este psicólogo también más reciente, pero Bartlett, la memoria es creativa. La memoria no es un disco duro de ordenador, no es una cinta de vídeo, no es... La memoria no solamente guarda, pero la memoria reconstruye. Y lo que nos acordamos hoy no es exactamente lo que ocurrió, es parte de lo que ocurrió y luego cómo nuestra memoria ha ido adaptando lo que ocurrió a nuestra forma de ver la vida de hoy. La memoria es creativa y otra función muy importante de la memoria es el olvido. Gracias a la memoria, olvidamos. Y olvidar es muy útil en este terreno de facilitarnos la
satisfacción con la vida. Gracias a que olvidamos, pues perdonamos, ¿no? Y nos olvidamos de las faenas que nos hacen o de las que hacemos nosotros, ¿no? La memoria es sabia y también nos ayuda en este sentido. El segundo elemento del optimismo tiene que ver con el futuro, y este es probablemente el que más se ha estudiado, y es cuando vemos el futuro con esperanza, ¿verdad? La esperanza es fundamental en la vida. Sin esperanza, se dicen que sin comer podemos vivir 40 días, sin beber 10 o 12, sin respirar 7 minutos. Yo diría que sin esperanza, segundos, porque si verdaderamente perdemos la esperanza, es muy difícil vivir. Hay dos tipos de esperanza. Una es global. Una es la esperanza que nos hace pensar y creer que la humanidad va mejor, ¿eh? Que el mundo va mejor, que nuestros compañeros de vida van a mejorar, que mi hija un día va a tener sentido común cuando crezca, ¿verdad? Es una esperanza general. Otra es una esperanza más localizada, pero muy importante, que es: yo voy a lograr ser médico porque me voy a matricular, voy a estudiar y lo voy a conseguir. No es porque la naturaleza humana o porque la humanidad, sino porque yo voy a... Y esta es una esperanza que está basada también en nuestra autoestima, en nuestro control y también en gran medida en nuestras experiencias de la vida. Y el tercer elemento del optimismo es cómo explicamos el presente. El cerebro no funciona en el vacío, o sea, el cerebro no acepta el vacío. Los seres humanos tenemos que encontrarle la explicación a todo. No sé si os ha pasado alguna vez que por la noche llegáis a casa y vais a dormir y decís: pues que yo no me puedo dormir hasta que no me explique por qué mi jefe me ha dicho esto. No me puedo dormir hasta que yo no entienda por qué me ha pasado esto. Algunos habréis llegado al momento que digáis: bueno, esto es un misterio, pum, a dormir, ¿no? O esto es, o soy un ignorante y no lo sé, mañana lo estudiaré y a dormir. No, la mayoría necesitamos una explicación. Y entonces este grupo de psicólogos tan inteligentes y tan estudiaron lo que ellos llaman el estilo explicativo. Todos tenemos un estilo de explicar las cosas y ya a medida que crecemos, pues se convierte en nuestro estilo explicativo. ¿Ya? Pensad en vuestro estilo explicativo. Y este estilo explicativo tiene tres componentes que se pueden medir, ¿verdad? Un componente es, vamos a pensar por ejemplo, que es una adversidad, que nos ha ocurrido algo negativo, ¿no? Esto es culpa mía. Hay personas, yo conozco personas que se muere un pajarito en el parque y te dicen: Dios mío, ¿qué habré hecho yo para que se muera este pajarito? Quiero decir, la culpa va de las personas que no sienten culpa, que es un gran problema, y las cárceles están llenas de estas personas desafortunadas porque no aprendieron a sentir compasión y no aprenden a ser. Y este sería el otro extremo. El segundo componente es: esta desgracia me afecta a mi totalidad como persona. Y el tercero: esto va a durar para siempre. Os voy a poner un ejemplo para... Es algo personal, pero me lo vais a permitir. Yo a veces me pongo de mal humor por la noche. No siempre. Estas son buenas horas. Y he consultado y me han dicho que no está claro si es el metabolismo. El otro día llegó a mi casa
y al entrar en mi casa, pues veo que mi hija, que ya tiene 20 años casi, pues había dejado todo por el suelo. Los zapatos, los libros, en fin, mal. Y yo pues claro, digo, ¿qué familia es esta? Aquí no hay educación, aquí no hay disciplina, esto es... En esto que me llega un olorcillo. Y digo, ¿y aquí a qué huele? Y mi mujer me dice, Luis, te estoy haciendo una paella. Y yo digo, paella la que hacía mi madre. ¡Qué horror! ¿Eh? ¡Qué horror! Pues esta es la crisis, ¿no? Y ahora vamos a ver el estilo explicativo. Mi mujer me dice, Luis, has debido de tener un mal día en el trabajo. ¿Es optimista o pesimista? Optimista. No soy yo, ¿verdad? Es el trabajo, es un mal día, ¿eh? O sea, no me afecta a mí totalmente, no me dura para siempre y no es culpa mía. Ni de ella que no sabe hacer paella. Pero bueno, esto no lo debía de haber dicho, pero bueno. Esta es una explicación optimista. Entonces, pensad cómo explicáis las cosas. Un compañero con una pierna enyesada, me lo encuentro a la entrada del hospital, no, mira, terrible, y esto, yo no. ¿Cómo ocurrió? No, salí una bicicleta en el tráfico, una bicicleta, y esto, mal, muy mal, me decía. No, yo ya no soy el mismo. Lo había incorporado la pierna a todos, ya no soy el mismo. Y digo, hombre, no, que te queda la otra pierna. ¿No? Y esto no, esto mal. Que no, hombre, que los huesos se curan. Y este es médico, ¿eh? Y luego le digo, ¿cómo te pasó? Y me cuenta, no, pues salí esta mañana, no, hacía una mañana, hacía varios días, y el semáforo estaba en verde, cruzo y viene esta bici, ¡pum! Y me atropella. Y digo, ay, hombre, no, o sea, no fue culpa tuya, ¿no? Dice, me dice, no, ese día yo no debería de haber salido, no debería de haberme levantado de la cama. Obviamente ya sabemos cuál es su estilo explicativo. Y en este sentido, pues ahí nos damos otro número. Cuando estudiamos el optimismo, tenemos que hacer esta combinación de optimismo del pasado, en cuanto a cómo vemos el pasado, el futuro con la esperanza y el presente con el estilo explicativo. Y así ha ido creciendo la ciencia del optimismo. Pero ahora también hemos entrado en temas más... biológicos. Por ejemplo, se ha estudiado recientemente si el nivel de optimismo es el mismo en mellizos univitelinos, esos que son idénticos, ¿verdad? Y efectivamente, gemelos univitelinos o idénticos que son adoptados cuando nacen y no saben ni conocen que tienen otro hermano, y lograron reunir pues casi 6.000 parejas de estos. Tienen un nivel de optimismo más parecido entre ellos que el parecido entre ellos y sus hermanos. Quiero decir que incluso que lo único que les unía a estos eran sus genes, ¿no? Y estadísticamente hablando, su nivel de optimismo. Luego hay un elemento, un componente genético que yo creo que está ahí. Pero claro, esto no lo explica todo porque nacemos, nos hacemos y aprendemos, y no cabe duda que niños que crecen en ambientes muy negativos, de abandono, pues lo van a tener más difícil. Sabemos hoy día, por ejemplo, en este sentido del desarrollo de la personalidad, que un factor importante es el sentir que controlamos nuestra vida. Y esto es importante no solamente para medir nuestra perspectiva optimista o pesimista, sino que es importante para incluso sobrevivir. Las personas que piensan que pueden hacer algo ante una situación adversa, ante un desastre, ante un peligro, ante
las personas que piensan, yo puedo hacer algo por salir de esta, o puedo hacer algo por mejorar mi situación, tienen más altas probabilidades de tener éxito en su intento. Y también tienen más probabilidades de salir con vida, mejor dicho, en accidentes. Y lo opuesto son personas que dicen, bueno, pues yo no depende de mí, si tiene que ser, será, y la suerte. Y esto se demuestra en un estudio muy interesante, donde se comparan los muertos por huracanes en Estados Unidos, que como sabéis hay huracanes allí en primavera, y se ve que en el estado de Luisiana hay más muertos que en el estado de Illinois. Y a pesar de que se estudian huracanes de la misma intensidad, huracanes y estudian la estructura de las viviendas, es parecida, y al final, cuando entrevistan a las personas que viven en estas comunidades, se dan cuenta que lo que les diferencia es que en Luisiana, donde mueren más, les avisan, porque avisan de que viene un huracán, y salen, miran las nubes y dicen, bueno, pues viene, ya veremos qué pasa, o el famoso que sea lo que Dios quiera, y no actúan. En Illinois parece ser que hay una proporción más alta de personas que ante un huracán dicen, aquí yo puedo hacer algo, me voy al refugio, me salgo de aquí, algo. Y esto pues también se ve en accidentes, a quien piensa que puede salir, esto lo vemos en medicina continuamente, el paciente que tiene más probabilidades de curarse es el que piensa que yo puedo hacer algo por curarme. Para empezar me voy a tomar la medicina que me da el médico y voy a tratar de perder peso porque me han diagnosticado de diabético o de hipertenso. Yo puedo hacer algo por mejorar. Luego el control, el localizar el control dentro de uno mismo está demostrado científicamente que no solamente correlaciona con la visión optimista, sino que además es bueno para salir con vida y para superar adversidades. Finalmente, es imposible no hablar del optimismo sin referirme brevemente a los venenos de esta capacidad humana. Y el peor veneno de la visión positiva, del pensamiento positivo o de la perspectiva favorable de la vida, es con gran diferencia, es una enfermedad que se llama depresión. La depresión es una enfermedad terrible porque nos roba la esperanza. Forma parte de la definición, no es que sea algo secundario, es que una persona deprimida no tiene esperanza. Por eso el trágico efecto secundario de la depresión es el suicidio. La persona llega a pensar que la vida simplemente no merece la pena, porque no hay esperanza, esto no va a cambiar. Afortunadamente hoy día tenemos buenas medicinas y buenas psicoterapias que ayudan a personas deprimidas. También os aviso que es importante separar la tristeza normal de la depresión, porque claro, todos nos sentimos tristes en algún momento y es normal, y no hay medicina que nos cure esa tristeza, porque además si intentamos ocultarla o suprimirla o medicarla, no nos estamos haciendo ningún favor. Se nos muere un ser querido y es normal sentirnos tristes y llorar y sentirnos confundidos, sobre todo si la muerte es inesperada, ¿no? O una ruptura de una relación importante o una enfermedad. Luego es importante el separar, porque hoy día a veces es demasiado fácil, ¿no? El recurrir a medicamentos o a otros recursos que realmente ni curan la depresión, la tristeza, mejor dicho, la tristeza normal, y no nos hacen, como decía antes, ningún favor. Para terminar, deciros que yo estoy convencido
que entender, estudiar, investigar sobre el optimismo es, y la perspectiva positiva de las personas y las cualidades positivas que tenemos que nos ayuden a superar las adversidades, estudiar es importante, es relevante y es una buena inversión también. Y cada día hay más recursos para estudiarlo. ¿Quién podía pensar que el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos estuviera hoy día invirtiendo pues millones en el estudio de estas actitudes? Y lo segundo que quiero dejar, el segundo para terminar, es que a quienes hemos estudiado o estudian o van a estudiar el tema positivo, las cualidades positivas del ser humano, se darán cuenta que lo que más llama la atención es que la visión positiva de la vida sea algo tan sumamente normal, tan frecuente, tan común. A veces entramos en el mundo de estudiar el optimismo pensando que esto es algo que algunos privilegiados tienen, pero no es así. La gran mayoría de las personas, por todos estos motivos, vamos a ver la vida de la forma más positiva que podemos y que nuestro cerebro nos va a ayudar a ver. Por eso me gusta terminar con este proverbio danés que dice: el firmamento no es menos azul porque las nubes nos lo oculten o los ciegos no lo vean. Muchas gracias. Tot seguit, l'ensemble vocal Cambra 16 interpretarà dues peces musicals.
Mis primeras palabras y en nombre de toda la comunidad que forma la Universidad Ramon Llull deben ser y de hecho son de agradecimiento al doctor Rojas Marcos por aceptar el grado de doctor honoris causa por nuestra universidad. Muchísimas gracias, distinguido doctor, querido Luis. Com saben, el grau de doctor honoris causa es refereix a la distinció acadèmica concedida a títol d'honor a una persona en reconeixement dels seus mèrits. Mèrits que la Junta de Govern i el Patronat de la Universitat van considerar per concedir aquesta distinció al doctor Rojas Marcos a proposta de la nostra Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Més endavant em referiré a un dels possibles significats simbòlics d'aquesta distinció. Abans, però, voldria agrair també la iniciativa a la facultat, al seu claustre, de manera especial a l'equip directiu encapçalat pel doctor Duran, en qui avui ha recaigut la responsabilitat de fer l'elogi dels mèrits del doctor Rojas Marcos. No se'ns ha d'escapar l'important i simbòlic detall que es tracta del primer doctor honoris causa, en els quasi 22 anys que té la Universitat Ramon Llull, que es concedeix a proposta d'aquest centre. Un centre que amb el procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior ha completat la seva transformació d'escola universitària a facultat, convertint les antigues diplomatures a graus universitaris i posant en marxa la resta de processos destinats a transformar interiorment el centre. Des del claustre de professors a la recerca, passant per les sortides professionals dels nous graduats, tot ha hagut de ser reavaluat i reorientat. La proposta, doncs, de concessió d'aquest doctorat honoris causa és una nova fita en el camí. Felicitats, per tant, a la facultat per l'esforç i molts ànims per continuar recorrent aquest llarg trajecte. És, ho deia fa uns instants, el primer doctorat honoris causa que es concedeix a la Universitat Ramon Llull a proposta d'aquesta facultat. I segurament per això, com ja va passar en casos anteriors, la proposta està més carregada que mai d'un intens simbolisme. I és que l'elecció d'un candidat a aquest grau es pot fer des de molts punts de vista, però si de reconèixer els mèrits d'una persona es tracta, hi ha un punt de vista que difícilment es pot dissociar de ser el primer de la llista, l'efecte de model, l'efecte de mestratge. I és que elegir com a model el professional de la salut Rojas Marcos és tot un símbol per a la nostra facultat. No repetiré aquí ni els mèrits ni la trajectòria professional del nostre homenatjat, però sí que assenyalaré alguns aspectes, quatre de fet, que em permeten reforçar la idea del model escollit. En primer lloc, el doctor Luis Rojas Marcos, metge. Probablement el metge representa la punta de llança del sistema de salut, la part més visible, una peça més, tot i que molt important dins d'un complex sistema, però certament aquesta part més visible, la que identifica millor allò que en podem dir el sector. I el primer doctor honoris causa proposat per la facultat és un metge, i de fet un metge molt especial, proper, humil, que es fa entendre que veu la persona en el seu conjunt, que genera confiança, que empatitza, que parla amb el pacient. Un metge que deixa entendre a l'altre que el vol ajudar. Un model per als nostres estudiants en un sector on cal vocació i entrega vers els altres. No és casual que en la versió escrita del seu discurs d'acceptació hi puguem llegir una reflexió sobre les limitacions de les capacitats humanes, cito textualment. Los médicos nos hemos ocupado casi en exclusiva de estudiar y aliviar los padecimientos que nos torturan y roban la vida. Y la verdad es que no dábamos abasto. En segon lloc, el doctor Rojas Marcos, professor i investigador. Activitat a la qual ha dedicat moltes energies i que requereix també molta vocació i voluntat. No en va, són moltes i molt importants les seves publicacions científiques en els fòrums de referència en el seu àmbit. I és que les ciències de la salut i la recerca són dos conceptes íntimament lligats. Tots els avenços en la cura de la nostra salut ho són en tant que al darrere hi ha llargues hores, mesos, anys de recerca i d'una recerca en allò que en podríem dir estat pur. És a dir, una recerca que té una clara orientació a la resolució d'un determinat problema i on cal anar alternant entre el que, en terminologia més clàssica, es coneix amb el nom de recerca bàsica i recerca aplicada. Que el primer doctor honoris causa de la nostra Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna sigui un investigador de reconegut prestigi mundial és també l'elecció d'un model. Elecció, evidentment, no feta a l'atzar,
una elecció pensada, meditada, en ple procés de transformació d'escola universitària a facultat. El nostre doctor honoris causa serà, des d'avui encara més, un model per al claustre de la nostra facultat. En tercer lloc, el doctor Rojas Marcos, gestor. Gestor de serveis a la societat i, més concretament, serveis de salut en un lloc tan complicat com la ciutat de Nova York. I en uns temps no especialment fàcils. Han estat moltes les dificultats que ha hagut de superar en aquesta faceta de la seva vida. En el seu currículum hi pot escriure el fet que durant els anys en què l'alcalde Giuliani li va encarregar la presidència executiva del sistema sanitari públic de Nova York, la qualitat dels serveis va arribar a fites històriques i que per primer cop els exercicis econòmics es van tancar sense dèficit. Una gestió, cal subratllar-lo, feta sempre des de l'humanisme. Un model, doncs, de gestió de serveis socials humans i alhora eficients. En quart i darrer lloc, el doctor Rojas Marcos, comunicador. Faceta indissociable de tot l'anterior, ja que sense comunicació, en el sentit més ampli de la paraula, és complicat desenvolupar els altres rols que he citat. En això, i en d'altres coses, de fet, el doctor Rojas Marcos té moltes similituds a un altre metge i també doctor honoris causa de la nostra universitat, el doctor Valentí Fuster. Si la ciència no amplia el seu abast, si no es fa arribar més enllà dels fòrums científics tremendament especialitzats, el seu efecte és, per força, menor i sempre restringit. Una ciència i uns coneixements que han d'estar a l'abast de tothom. També, doncs, un model per a la nostra universitat i per al nostre personal docent i investigador. A tot l'anterior, el doctor Duran afegia en la seva laudatio una reflexió sobre l'estil de pensament del doctor Rojas Marcos. Un estil clar, afable, fàcil, accessible a tothom, optimista i esperançador, tal com hem pogut veure a través de les seves paraules. En efecte, tornem a estar davant d'un model probablement indispensable per a totes les persones que exerceixen les professions al voltant de la salut, on cal molta entrega, molt de pensar en el benestar integral dels altres, com deia ara fa uns instants. No és doncs gens estrany, tot i que això no treu que sigui tremendament innovador, que una de les aportacions claus del doctor Rojas Marcos sigui la identificació del pensament positiu com a agent amb un immens poder reparador. Durant el seu discurs d'acceptació del grau de doctor honoris causa l'hem pogut sentir parlar dels detalls de la influència d'aquest pensament positiu en la nostra vida i en la nostra salut. En els moments especialment difícils pels quals passa la nostra societat, el doctor Rojas Marcos i d'altres personalitats han volgut exercir aquest rol, si em permeten l'expressió, d'apòstols de l'optimisme i del pensament positiu. I no pas d'un optimisme naïf, com ell mateix explica, sinó d'un optimisme serè, racional i positiu. De hecho, sin miedo a ser tachado de ignorante o ingenuo. Voy acabando, querido doctor. Es difícil separar las distintas facetas de la vida profesional que las personas tenemos y ejercemos, de manera que es difícil separar en el doctor Rojas Marcos sus vertientes de médico psiquiatra, investigador, gestor y comunicador. En realidad, el doctor Rojas Marcos las ha ejercidas todas y con éxito y con méritos más que reconocidas. Aunque tal vez lo más importante de todo no es nada de todo lo anterior analizado de forma individual. Probablemente lo más importante es lo que el doctor Durán nos decía en su laudatio. Creemos, decía el doctor Durán, que lo que une a nuestra facultad con el doctor Rojas Marcos es un mismo ideal de trato a la persona, una visión humanística e integradora en la manera de entender la salud. El doctor Durán nos habla de una persona, de un ideal, de visión humanística e integradora. Es, sin duda alguna, una manera de señalar un modelo, un ejemplo para entender el ejercicio profesional de los profesionales de la salud. I això, aquesta visió humanística i integradora, el fet de posar la persona en el centre de la nostra activitat, té una plena coincidència amb l'ideari de la Universitat Ramon Llull, la nostra universitat lliure i d'inspiració cristiana, que sota el lema Sei Saber està al servei de la nostra societat. Moltes gràcies i moltes felicitats. Thank you.